Bienvenidos, comenzamos sana que sana. Qué gusto saludarles en esta mañana de jueves para que juntos sigamos aprendiendo sobre diferentes temas de salud. Generalmente, la mayoría de nuestros programas hablamos de diagnósticos, de enfermedades como tal. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes, a mí me escriben muchos correos me han solicitado y es que la gente tiene muchas dudas sobre para qué es una tomografía, para qué es una resonancia magnética, qué es eso de los rayos X, ecocardio no sé qué, angio no sé qué. Vamos a hablar hoy en términos generales de las ayudas diagnósticas en imagenología. Doctor Juan, Juan Gonzalo, ese es como el nombre macro de lo que vamos a hablar hoy, ayudas diagnósticas en imagenología. Correcto, sí señora. Digamos que... Eh, la imaginología en general es como el uso de las imágenes, ¿cierto? Y las ayudas diagnósticas eh, es un grupo más grande y ¿sí? en el cual cabe ese uso de las imágenes con claro. fines médicos. El doctor Juan Gonzalo Vélez es médico especializado en radiología, estuvo unos, unos añitos en Bogotá estudiando y regresó y cayó. ¿Dónde era? Está en la clínica cardiovid. Trabaja en la parte de radiología de la clínica Cardiovid y ahí le damos la bienvenida y a nuestros televidentes también. Va a ser un programa muy pedagógico para que entendamos muchos asuntos, incluso los temores que muchas personas tienen con relación a los rayos X y todo eso con relación al cáncer. Doctor Juan Gonzalo, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Sentémonos ya los televidentes. Como les decía, chévere, chévere arrancar esta este mitad de día con ustedes y de una vez abrimos nuestra línea de WhatsApp que es el 305 316 6560 305 316 65 doctor cuál es un poquito el contexto y la historia de la imagenología como una ayuda de diagnóstico y a veces también de tratamiento cierto para algunas enfermedades hace cuánto se ven hablando de este tema en el mundo de la salud en el mundo para que la redundancia bueno, pues digamos que desde siempre que se, utiliza, que se ha practicado, mejor dicho, la medicina, siempre se han utilizado diferentes herramientas para establecer con mayor certeza diagnósticos y determinar qué es lo más apropiado para los pacientes. ¿sí? Eh, dependiendo de los tipos eh, de, de tecnologías que se han ido desarrollando y diferentes cosas que se han ido descubriendo en la historia, se han aplicado pues, al, a la práctica médica en diferentes momentos de la historia. Eh, los rayos x que digamos fue una de las que de las que primero se descubrió se descubrió hace más o menos unos 120 años por error en un laboratorio de un físico en alemania y muy rápidamente después de ese descubrimiento se empezó a utilizar con fines médicos sí eso es como como lo primero que tenemos de la parte de imagenología ¿sí? o de uso de imágenes pues en, en la práctica médica posteriormente a eso se han venido desarrollando otras tecnologías que en general vienen siendo aplicadas a la medicina a partir de desarrollos que se hicieron en otros campos de la ciencia mm. por ejemplo el, el ultrasonido con el cual hacemos la imagen pues por ultrasonido o ecografía que es diferente a los rayos X es diferente a los rayos X sí se empezó a desarrollar pues propiamente como tal con fines médicos más o menos en la década de los 60 a los 70 y eh, pues se implementó a partir de la tecnología que se utilizaba eh, para la detección o para la, para la exploración pues, de barcos, el ultrasonido y el, y el efecto Doppler, sí se utilizaba más que todo en sonares, en, en, en dispositivos pues, de navegación y después se implementó a la práctica médica. Otro, otro método de imágenes que se utiliza, que es la resonancia magnética, también se aplicó a la parte médica más o menos en esas mismas décadas pero era una tecnología que ya existía hace mucho tiempo y que se utilizaba para la caracterización pues de ciertos elementos eh, químicos y ¿sí? para determinar de qué estaban compuestos exactamente y posteriormente pues se llevó eh, a la aplicación en el campo médico entonces más o menos ese es como el, el origen de la, de la imagen pues médica es tecnologías que han sido desarrolladas para otras cosas que se han aplicado pues eh, a la práctica médica de los rayos x en particular eh, un accidente glorioso que hubo hace un poco más de 120 años y cómo fue ese accidente a mí me dejó con la curiosidad doctor van gonzález. bueno los rayos x eh, los descubrió un profesor alemán llamado Rengen sí en 1895 eh, a raíz de un experimento que él estaba haciendo con rayos catódicos en su laboratorio tenía pues su laboratorio completamente oscuro completamente sellado y me, eh, perdón, durante el procedimiento sí mientras proyectaba una luz eh, en una pared sí encontró que la luz traspasaba su mano y que podía ver pues la imagen de su mano reflejada en la pared posteriormente pues habiéndole llamado mucho la atención este fenómeno eh, tomó una imagen muy famosa en la, en la radiología o en las imágenes médicas que es la imagen de la esposa del doctor Rengen, en la cual se ve pues, eh, todos los huesos de la mano ¿sí? incluso con el anillo de matrimonio que ella portaba y a partir de eso fue que se empezó a aplicar sí teniendo en cuenta que se podían generar imágenes de, de, de partes del cuerpo que mostraban cosas que a simple vista no se, podían, no se podían ver. Muy interesante doctor y a propósito de eso nos vamos para la clínica Cardiovir, un colega suyo que se llama el doctor Manuel Valencia, radiólogo también, nos va a dar, eh, digamos, instrucciones básicas de algunos de los equipos de ayudas diagnósticas en imagenología que tienen en nuestra hermanita, la clínica CardioVid. Vamos entonces a ver la nota y seguiremos hablando con el doctor Juan Gonzalo Vélez, médico radiólogo de la Cardio. Este es el aparato eh, para tomar radiografías. Se pueden tomar radiografías prácticamente de cualquier parte del cuerpo humano, desde la cabeza a los pies, utilizando eh, diversos parámetros y eh, diversas configuraciones en cuanto a la distancia y a la posición del paciente. Dentro de todo lo que podemos ver, por ejemplo en tórax, podemos diagnosticar neumonías o cuando hay líquido en el pulmón, cuando hay aire en el pulmón, o nos puede dar pistas acerca de si hay eh, alguna enfermedad que produzca fibrosis, entre otras muchas. Este es un equipo distinto a muchos de los que hay en la ciudad porque es un equipo que se llama Digital Directo, es decir, que se toman las imágenes a eh, el bookie y este va directamente a un computador donde los tecnólogos en imágenes diagnósticas pueden editarlo y perfeccionar toda la imagen para luego enviarnos eh, a nosotros los radiólogos para su posterior interpretación. Los estudios de rayos X de tórax y de abdomen simple no, no son estudios que no requieren normalmente una preparación, pero para mujeres si están en estado en edad fértil es importante preguntarle al paciente eh, si puede tener riesgo de estar en embarazo para evitar pues, una radiación, una exposición a radiación y evitar esta exposición. Doctor, a mí me dicen radiografía. Estamos hablando de rayos X y yo me remito ahí mismo a alguien cuando hay algún indicio de que se quebró un hueso, tú radiografía o que tiene alguna inflamación, radiografía. Para qué otros diagnósticos los médicos remiten a una radiografía. ¿Para qué tipo de indagaciones para qué quieren hurgar y encontrar en nosotros cuando nos mandan una radiografía? Bueno, pues lo primero que veíamos en la nota es que las radiografías se pueden realizar de cualquier parte del cuerpo pues virtualmente. La radiografía pues tiene una ventaja, ¿sí? Y es que nos permite ver muchas partes del cuerpo a la vez. Sí, en una sola imagen plana se, se, se mezcla pues, o se compacta toda la información tridimensional en una imagen bidimensional. Eh, con, esta, pues, con esta adquisición se puede hacer como una primera aproximación a múltiples enfermedades. Entonces la radiografía tiene la ventaja es que nos permite identificar cuando hay cosas anormales. ¿sí? Muchas veces no nos, no nos permite saber bien qué es lo que hay anormal, pero nos permite hacer una primera orientación de qué es de lo que hay anormal. ¿sí? Uh -huh. Por una parte está la exploración digamos, de los, de los huesos y de las articulaciones en general, que es una de las principales pues, eh, aplicaciones que tiene. Pero dependiendo de la parte del cuerpo se puede utilizar para muchos diagnósticos. Por ejemplo, en el pecho se puede utilizar para enfermedades del pulmón, también para enfermedades de las grandes venas y arterias, según pues el contenido de calcio o el tamaño y los contornos que tengan. Eh, en el abdomen para ver cuando hay enfermedades puntuales del intestino, cuando no hay buen movimiento o aumento en el contenido de aire o aire por fuera de donde debe estar. Y asimismo, pues en diferentes estructuras, dependiendo pues de la, de la condición que se desee estudiar, hay hallazgos que le permiten a uno hacer una primera orientación por medio de la radiografía, que es un estudio que se utiliza mucho, que es muy útil no solamente para el radiólogo, sino para los médicos en, en cualquier otra especialidad, porque nos da como ese primer abordaje. Sí, de qué puede ser lo que haya anormal y así tomar pues las medidas necesarias para confirmar o para tratar, siendo el caso de lo que se esté buscando. El radiólogo, es decir, usted es el encargado de leer la radiografía o leer cualquier otro tipo de examen de imágenes diagnósticas, ¿verdad? Ustedes vienen, se sientan e interpretan esa imagen que les acaban de dar. Correcto, sí, señora. Pues la, la radiología como tal es la rama pues de la medicina que se especializa en la, en la interpretación precisamente de las imágenes diagnósticas. ¿sí? Eh, entonces, así mismo como hay en, en otras especialidades de la, de la medicina, ¿sí? los radiólogos nos especializamos en algunos sistemas más que en otros, algunos en enfermedades del sistema nervioso y del cerebro, otros en enfermedades del pecho y del abdomen o de las articulaciones y los músculos. Uh -huh. ¿sí? De esa forma, pues, podemos hacer, digamos, abordajes un poquito más avanzados, un poquito más complejos de estudios que nos permiten, pues, adquirir información adicional. Eh, la interpretación de las imágenes, de todas formas, pues las imágenes eh, hablan por sí solas, ¿cierto? Decimos, y eh, también las puede hacer el médico que, que, que ordena. La, el procedimiento en particular, bien sea un médico general, un médico familiar o un especialista en cualquier rama de la medicina, pues puede hacer también su interpretación, pues personal de las imágenes, cierto. Pero la idea es trabajar de forma conjunta entre radiólogos y clínicos para llegar a una um, interpretación más adecuada y así darle pues un abordaje más apropiado a la condición en particular que tenga el paciente. El doctor Manuel Valencia, radiólogo de Cardiovid, nos decía en el pregrabado que ese equipo de rayos X de la cardio tiene un asunto un plus y es que es digital directo. cuál es la ventaja de eso, doctor? bueno, digamos que eh, la radiología pues, o, la, o la radiografía, que es la imagen por rayos x, también ha tenido cierta evolución en el tiempo. inicialmente, lo que se hacía, pues, era proyectar el rayo y adquirirla en una en una placa pues que, que, que se quemaba por decirlo así y así se generaba una imagen ¿sí? posteriormente pues empezaron a utilizar pantallas que ya no quemaban por decirlo así un, un, una una proyección o una película sino que se empezó a, a, a digitalizar esa información eh, pues a, a a un lenguaje binario para ser proyectado en un monitor de un computador la tecnología digital directa digamos es la es la más reciente en el término de radiografía sí porque la información y que es proyectada del, rayos, del rayo, pues en particular, y lo que llega pues al receptor, directamente se convierte al computador sin muchos intermediarios, ¿sí? lo cual permite una imagen pues más detallada, una imagen más fiel más a la fiel. realidad. Muy interesante Correcto. eso, doctor. Mientras llegan las preguntas de ustedes a nuestro WhatsApp, que les recordamos, es el 305-316-6560, tenemos esta pregunta para el doctor Juan Gonzalo Vélez, médico radiólogo de la Clínica Cardiovía. Veámosla acá, doctor. Buenos días, mi nombre es Daniel. Es verdad que la mamografía puede producir cáncer. Seguro está preocupado por la novia. Y esa es un, una pregunta más macro. Este tipo de exámenes, ¿qué tanta radiación tienen? ¿Corremos algún riesgo? ¿Por qué nos hacen poner esas protecciones? ¿La mamografía puede producir cáncer? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que mucha de la población, digamos, no, no conoce muy bien al respecto y, y, y tiene muchas dudas. Eh, hablábamos recientemente que hay tres tipos como de tecnologías o cosas distintas que utilizamos para las imágenes la primera que es la que más utilizamos que son los rayos x ¿sí? hacen parte de, de un tipo de energía que se llama radiación electromagnética ¿sí? la radiación electromagnética al nivel de energía que utilizan los rayos x puede tener algunos efectos que son malos para la salud que están re principalmente relacionados con la dosis de radiación que se administre es decir con qué tanta potencia y qué tanto tiempo sea expuesto el tejido al rayo, puede haber algunos daños. Eh, definitivamente, pues el, el, el cáncer, que es una de las preocupaciones de, de, de mucha gente, es uno de los riesgos potenciales del uso de rayos X, que en la práctica, sí, y digamos en, en, en la vida real, es un riesgo muy, muy bajo, sí, pero teniendo en cuenta que es un riesgo potencial, que es un riesgo que existe por más de que sea muy, muy bajo, eh, las imágenes en, en, en el campo médico y en particular todo lo que tenga que ver con rayos X debe utilizarse de una forma responsable, ¿sí? siempre dirigido o enfocado por, por un profesional de la salud, especialmente pues eh, médicos en particular. A uno siempre le hacen quitar todo lo metálico. La esposa del que por error maravilloso descubrió lo, el, el uso de los rayos X para la salud, ¿no se quemó con el anillo? No, digamos. <laughs> Que el problema digamos, de, los, de los elementos metálicos en las imágenes no es tanto pues que produzcan algún efecto, ¿sí? ah, no, no, no se calientan, no se mueven, no se desplazan con los rayos X, pero sí limitan la imagen porque pueden generar una sombra. Digamos que los rayos X no penetran tan fácil un metal como penetran eh, el cuerpo, que es un tejido mucho menos denso que el metal. Entonces, eh, con los rayos X en particular, los elementos es bueno retirarlos todos para tener una, una, una buena imagen de buena calidad y hacer un diagnóstico más certero. Sí, ese era un mito que yo tenía. Yo juraba que todo lo metálico uno se lo quitaba porque se podía quemar. Pero bueno, ya aprendimos de su mano, doctor. Ese tema. Veamos esta pregunta de nuestros televidentes. Buenos días. Gracias por ver Sana que Sana. Desde hace tres años vengo experimentando un deterioro en mi sistema óseo. Me han diagnosticado fibromialgia, artrosis, osteoporosis severa. Eh, es, toma, tomo muchos medicamentos, siento que mis dolencias y malestares aumentan cada día, mis tobillos se están afectando. ¿Qué estudio de este tipo debo realizarme para saber cuál es el origen de estas molestias? Ella refiere al el sistema óseo, ¿verdad? Y, y articular. En este caso, ¿qué ayuda diagnóstica en imagenología sería la indicada para poder eh, buscar el origen de esas dolencias, doctor Juan González? bueno pues digamos que la pregunta del televidente nos abre campo a una discusión que me parece que es muy importante para el público en general. Eh, las ayudas diagnósticas digamos por sí solas dan mucha información sí pero la información que se obtiene de las ayudas diagnósticas debe ser toda enfocada a un contexto pues, clínico y a una situación en particular. Eh, las ayudas diagnósticas digamos no es que den algo de forma muy certera eh, que sea 100% puntual, específica, diagnóstica en la mayoría de los casos, dan una muy buena información que adicional a lo que encuentra el clínico en su examen, a lo que se ve en los exámenes de laboratorio y a cómo ha sido la sensación y la evolución del paciente en el tiempo, nos permiten integrar elementos y llegar a una condición o a una eh, determinación en particular, ¿sí?, eh, las imágenes nos permiten ver cosas principalmente estructurales, sí, más que funcionales, y es una foto, digamos, en el tiempo, por decir algo. Yo me tomo una radiografía de mi hombro el día de hoy, sí, y es una foto de cómo está mi hombro el día de hoy, y es una foto de cómo estaba en la posición en la que se tomó el estudio, sí. No es una eh, foto de cómo se mueve el hombro, de qué pasa cuando yo lo muevo para arriba, para abajo, etcétera, y por eso es que las imágenes por sí solas, sí. Eh, pues dan mucha información pero hay que añadir a esa información todo lo que se encuentra con el examen físico realizado por el, por el médico pues que esté haciendo el abordaje sea el reumatólogo sea el ortopedista por ejemplo en el caso del hombro que estoy hablando o cualquier otro especialista o médico general o familiar según sea la condición entonces eh, como redondeando pues toda la pregunta de la televidente, digamos que no hay un estudio que diga toda la información, qué es lo que está pasando, sí puntualmente cómo estudiar todo el sistema articular. Eh, hay estudios de articulación por articulación y músculo por músculo, pero depende mucho de cómo sea el enfoque que le está dando el médico tratante a, a, a su paciente, qué es lo más importante y qué es lo más útil para cada persona. Este es un ecógrafo. Un ecógrafo es diferente al aparato de rayos X que vimos anteriormente. Este utiliza ondas sonoras con estos aparatos que se llaman transductores, los cuales transmiten esas ondas sonoras al cuerpo humano. Estas se reflejan y forman una imagen, como podemos ver en la pantalla. Podemos, gracias a este equipo, ver prácticamente cualquier parte del cuerpo humano desde el cuello, la glándula tiroides en el abdomen es especialmente útil para ver todos los órganos sólidos el hígado, vaso, páncreas. Para el caso de ecografías de abdomen es importante tener un ayuno que el ayuno va de acuerdo a la edad del paciente. En niños pues el ayuno puede ir de 3 a 4 horas y en los adultos de 6 a 8 horas. Si es una ecografía de abdomen total, también incluye la vejiga llena, entonces el paciente también debe tomar agua. En el caso de una ecografía de vías urinarias o de ecografía renal, entonces no requerimos el ayuno, pero requerimos la vejiga llena. También se utilizan para estudios más especializados que utilizan un efecto llamado Doppler para cuantificar flujo sanguíneo. Eh, o simplemente para ver movimiento eh, de este flujo sanguíneo en diferentes órganos y cómo esto puede comprometer a nuestros pacientes. Doctor, ¿cuál es la diferencia en dos cosas con relación a los rayos X, que fue el primer equipo que vimos, y el ecógrafo? ¿Cómo funcionan? Y para qué diagnósticos son utilizados o qué es lo que espera verse con el ecógrafo que no se puede ver con rayos X. Bueno, eh, para la ecografía o el ultrasonido y para los rayos X aprovechamos, digamos, fenómenos físicos completamente distintos. Entonces, te decía hace un momentico que los rayos X hacen parte de una cosa que se llama el espectro electromagnético, que son ondas con mucha energía que no requieren, pues, de masa para propagarse en el espacio, uh -huh. diferente de la ecografía que sí requiere a un vehículo para poderse mover. ¿Sí? Uh -huh. Ultrasonido quiere decir que utiliza ondas de sonido similar a la de nuestra voz y a los sonidos que nosotros escuchamos, pero a unas frecuencias mucho más altas que no son audibles para el oído humano. por eso pues es, es su nombre. Eh, se colocan los traductores que fueron los, los equipos que mostraba el doctor Manuel en su nota eh, sobre la superficie y se transmite entonces la onda de sonido que al chocar con alguna interfase devuelve otra onda de sonido, que es lo que llamamos un eco y a partir de esas ondas que van y vuelven se genera una imagen entonces eh, aprovechamos digamos fenómenos físicos completamente distintos la ecografía no tiene pues como efectos físicos importantes en el ser humano con la, con la tecnología que se utiliza pues para uso médico sí digamos con fines investigativos y otros se aplica una energía un poco mayor que puede tener algunos efectos del etéreo sobre todo calentamiento sí pero lo que utilizamos para para diagnóstico médico no tiene absolutamente ningún efecto nocivo para los seres humanos. Perfecto. Tenemos una pregunta, veámosla y la respondemos cuando regresemos de nuestro primer corte. Eh, por favor, ¿qué examen es indicado para encontrar la causa de una tos seca con la que llevo hace varios meses? Ahorita cuando hablábamos de rayos X, el doctor Manuel hablaba de, de neumonías, pues que también pueden evaluar ese tipo de cosas. A través de rayos X, cuando regresemos, el doctor Juan Gonzalo Vélez, médico radiólogo, nos responderá esta inquietud y las que ustedes nos escriban al 305-316-6560, hoy en Sana que Sana. Estamos aprendiendo juntos sobre qué es eso, cómo funcionan y para qué sirven las ayudas diagnósticas en imagenología con los expertos de la clínica cardio ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema son las ayudas diagnósticas en imagenología. La radiología es una rama de la medicina que usa la tecnología imagenológica para diagnosticar y también tratar una enfermedad. Los exámenes radiológicos de diagnóstico más comunes son ultrasonido, radiografía simple, mamografía, tomografía, reno, resonancia magnética. Doctor, la radiología también puede ser intervencionista, también se pueden hacer intervenciones. Gracias a esta, a esta tecnología, ¿cómo en qué casos? Correcto, digamos que una de las, de las ramas de la radiología es precisamente la, re la realización de procedimientos que bien pueden tener fines diagnósticos, es decir, eh, llegar a una certeza de qué es lo que está anormal en el cuerpo para así dar un tratamiento certero, pero también puede tener fines terapéuticos, por decir, administrar una sustancia enfocada a un punto en particular ¿sí? o cortarle el suministro de sangre a un tumor, por ejemplo. ¿Sí? Ah. Eh, ¿Por qué hacer esto? Pues por parte de radiología, es porque se utilizan las imágenes como guía para los procedimientos. En general, digamos, eh, muchos de los procedimientos que históricamente, pues previamente se hacían sin guía por imágenes o sin, sin una orientación en particular, más que la experiencia y la orientación del cirujano, tienden a hacerse más hoy en día con ayuda de las imágenes porque nos permite disminuir pues, los riesgos de complicaciones o de. Eh, efectos pues, deletéreos y nos permite realizar los procedimientos de una forma más sencilla y más segura para el paciente. Por eso hay radiólogos, me corrige si estoy equivocada, que solo leen las imágenes, hay otros intervencionistas que son los que a través de esas imágenes pueden hacer ese tipo de intervención, o todos los radiólogos son intervencionistas. Bueno, digamos que eh, hay esa división, como tú dices, cierto, en la radiología... En general, el radiólogo como tal está preparado para hacer algunos procedimientos y, asimismo, para interpretar pues muchas de las imágenes. Dentro de la radiología, como te decía, se van ramificando nuevas como subespecialidades. Eh, por ejemplo, algunas personas se dedican más a la interpretación de estudios del sistema nervioso central, otros estudios más del corazón y los pulmones, otros estudios más del abdomen. ¿Ustedes corazón de esas... y pulmones? Correcto. Uh -huh. okay. Eh, una de esas ramas es precisamente la realización no de interpretación de imágenes, sino de procedimientos, sea con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Que en cardiovit los hacen. Que en cardiovit se hacen. En particular, hay mucha experiencia con lo que tiene que ver con enfermedades de las arterias y de los vasos en general. Claro que sí, veamos inquietudes de ustedes. Vamos a ver. Muy buenas tardes, por favor, ¿qué examen es el indicado para encontrar la causa de una tos seca con la que llevo varios meses? Doc. bueno como decía anteriormente una de las principales herramientas para los médicos en general es la radiografía ¿sí? la radiografía de tórax es un estudio que se ha utilizado durante mucho tiempo para detectar muchas anormalidades con los pulmones y el sistema respiratorio en general eh, en nuestro medio sí las personas que tienen más de dos semanas con tos y con una tos pues no tanto seca como la de la pregunta del televidente sino tos con expectoración eh, siempre es bueno buscar, buscar pues, la evaluación de un médico o ayuda del médico de confianza sea el médico familiar, sea el médico internista o sea el médico general eh, por el riesgo que tenemos aumentado de tuberculosis en nuestra población eh, volviendo pues a la pregunta propiamente del televidente el primer examen a realizarse cuando hay síntomas respiratorios siempre es la radiografía de tórax ¿sí? pero antes de la radiografía es muy importante la valoración médica, médica pues bien sea como decía por el médico familiar, médico general o el médico de confianza del paciente. Perfecto. Otra pregunta. Es verdad que para la mamografía debemos ponernos un vestido especial? Bueno, la mamografía, digamos que es un tema que tiene bastante desconocimiento alrededor y es un tema bien controversial. Eh, el fin de la mamografía es detectar el cáncer de forma temprana, sí, para así poder dar tratamiento lo antes posible y evitar pues llegar a la, a la mortalidad de los pacientes. Eh, la mamografía es un procedimiento que utiliza rayos x que utiliza una dosis muy baja pero que el seno por las características propias pues del tejido es muy sensible a los rayos x entonces por eso eh, es que se debe utilizar con mucho cuidado y por eso es que mucha gente con algo de razón puede pensar que los rayos x pueden ser malos entonces para el tejido del seno debe utilizarse con mucho cuidado porque si sí es un tejido pues mucho más sensible eh, ropa especial en particular no se debe usar pues antes del examen al momento del examen sí se debe retirar la ropa para tomar pues propiamente sobre la piel eh, el estudio ¿sí? Una cosa que sí es importante es tratar de no usar pues desodorante de retirar piercings para que la imagen sea pues bien fiel y no se confunda pues con cosas artificiales externas El desodorante es una de las principales cosas que nos, que nos puede causar. Eh, artificios o cosas pues que no son reales en las imágenes y que nos puede confundir con hallazgos anormales entonces esa es una de las principales recomendaciones con respecto pues a la ropa no hay una, una recomendación pues en particular de que la persona no pueda o no deba usar una ropa al momento del examen en general la ropa que es más ajustada puede ser un poquito más incómoda porque el procedimiento si sí realiza un poco de presión eh, sobre el seno cuando se realiza pero al momento del examen el seno debe estar completamente desnudo Doctor, ¿por qué a veces mandan ecografías mamarias? <coughs> ¿Cuál es la diferencia de lo que se ve con una ecografía que con una mamografía? Bueno, eh, son dos estudios que son <coughs> bien diferentes, sí. La mamografía es el estudio de elección para la detección de cáncer, sí, porque es el estudio que digamos eh, es más costo efectivo y nos presenta <coughs> mayor facilidad para detectar una cosa que se llaman las microcalcificaciones, ¿sí? que es una de las primeras manifestaciones del cáncer, cáncer, sí, cuando apenas se está empezando a formar cosa que es mucho más difícil, que se puede detectar, pero es mucho más difícil y no tan confiable con la ecografía. La ecografía da mucha información pues que de, definitivamente no se puede ver en la es mamografía. Es exhaustiva la mamografía. Exacto, digamos, la mamografía nos permite eh, detectar cáncer temprano, ¿sí? que es por lo cual se utiliza. La mamografía, eh, la ecografía, perdón nos permite identificar otras cosas del seno que no son cáncer y también cáncer, pero tiene una desventaja y es que por ecografía se puede ver un poco más tardío o más avanzado de lo que se puede ver por mamografía, que es lo que lo detecta, digamos, más temprano y permite tomar acciones pues más rápidamente para un mejor pronóstico para la persona. Perfecto, hasta ahora hemos visto dos equipos de la clínica Cardiovid, el de rayos X, el ecógrafo y ahorita con el radiólogo Manuel Valencia allá en Cardiovid vamos a conocer un Tomógrafo y regresamos a Sana Ángel. Este es la cabina de control del tomógrafo, desde donde se manejan todos los parámetros para la adquisición de exámenes. El tomógrafo es un aparato que es bastante versátil. Se pueden hacer estudios desde la cabeza a los pies con conos sin contraste venoso, o sin contraste oral. Mm, eh, en nuestra institución hacemos estudios que en otras instituciones casi nunca se hacen, como eh, angiotomografías cardíacas, angiotomografías de coronarias, angiotomografías de todo el árbol arterial, mm, angiotomografías cerebrales. Para los estudios que requieren preparación, en el caso de los estudios con medio de contraste, entonces necesitamos primero un ayuno. Eh, ese ayuno va a depender de la edad del paciente. Va de 3 a 6 horas. Y en el caso de estudios con intervencionismo, entonces eh, requerimos también un ayuno del paciente, que también va a depender de la edad de 3 a 6 horas. Unas pruebas de coagulación para prever eh, si el paciente está en condiciones óptimas para hacerle una punción, verificar que el paciente no tenga eh, medicamentos que contraindiquen una, una punción, eh, porque es un intervencionismo, vamos a, a colocar un catéter o vamos a hacer un drenaje, entonces si a veces es necesario suspender medicamentos como anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Tenemos una inquietud de ustedes, nuestros televidentes, hoy hablando de ayudas diagnósticas en imaginología. Veámoslas. Buenos días, tuve un linfoma Hodgkin y me causa temor practicarme la mamografía, ya que la última que me hice me causó mucho dolor porque tengo fibromialgia y artrosis. Y justamente en estos días tengo la mamografía. Hace cuatro meses me hicieron ecografía y salió bien. ¿Debo practicarla? Tengo 63 años. Divina lo que dice abajo, vea. Qué pena si no redacté bien la pregunta por no perderme el programa. Divina, un abrazo para ti. Tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando de ecografía versus mamografía, Doc. Correcto. Y digamos que el caso pues, de ese televidente es un caso como los que vemos día a día, ¿cierto? La mayoría de la gente siempre tiene alguna cosa u otro, algún antecedente. Y por eso, digamos, eh, recalco un poquito en la importancia de lo que decía inicialmente, de que los estudios de imágenes deben ser orientados por el médico tratante. Eh, en el caso de esta, de esta persona, digamos, como decía anteriormente, la mamografía y la ecografía nos dan información diferente. diferente. ¿sí? Y tener una ecografía normal, pues digamos que es muy buena noticia, pero no excluye ¿sí? que haya que hacerse la mamografía. ¿sí? La mamografía es un estudio que puede ser doloroso, que puede ser muy maluco, que se trata de tomar todas las medidas para que sea lo menos monesto posible para la mujeres. ¿Ya puede tomar analgésicos o algo para prepararse o no? Pues generalmente no mandamos analgésicos antes ni después porque pues aunque es muy incómodo en el momento de la realización, eh, suele ser algo tolerable, ¿sí? De todas formas, si está con dolor o con molestia después de haberse realizado el estudio, puede tomar analgésicos comunes sin ningún problema. Pero el problema. caso del diagnóstico de ella, fibromialgia y artrosis, qué pecado. Definitivamente, pues sí, son condiciones que hacen un poquito más incómodos todos esos estudios y todos eh, los procedimientos médicos que se hagan en general, pero por la seguridad de la paciente, ¿cierto? Pues en el, en el, exacto, en el contexto pues, de detección de cáncer de seno, es mejor contar con la mamografía, ¿sí? Y especialmente en personas mayores de 50 años. Eh, no confiarse únicamente en la ecografía, que es muy buena, ¿sí? pero que tiene algunas limitaciones que puede eh, sopesar el uso de la mamografía. Entonces, ¿a qué fuerzas, mi señora? Vaya y hágasela porque es necesario. Gracias a Dios la mamografía dura poquito, esa estripaíta eh, dura poquito, pues eso no es muy largo, entonces usted se reza los mil Jesús mientras se la hacen, pero ojalá se la pueda hacer. Vamos terminando nuestro programa de hoy, varias preguntas <coughs> con lo del ecógrafo. Para, para, para entender el idioma, ¿qué es eso de Doppler que está dentro de ese mundo de las ecografías? Bueno, eh, digamos que Doppler digamos es el efecto por el cual cuando las ondas chocan y se devuelven nos permiten saber si hay algún movimiento en esa, en esa partícula o en esa interfase en donde chocó y se está devolviendo la onda. Por esa razón utilizamos el, esta, pues, como este fenómeno que se llama el efecto Doppler para cuantificar el flujo. ¿Sí? Entonces el Doppler nos sirve para varias cosas en ese sentido. Podemos ver en dónde hay movimiento en el cuerpo, sí. Que básicamente lo vemos donde hay movimiento de sangre, estructuras que les está llegando más o menos sangre de lo normal. Que eso lo vemos en una escala de colores. Pero adicionalmente podemos analizar ese flujo y ver a qué velocidad está fluyendo o a qué velocidad se está moviendo la sangre a través de las estructuras vasculares. Eso nos permite saber si se está moviendo más lento, más rápido de lo normal, y con eso nos aproximamos a si está más estrecho o más abierto de lo normal, si se está yendo de un lado para el otro la sangre o en el, pues en qué sentido va ese movimiento y con eso mirar si hay alguna anormalidad. ¿Y qué es eso? Pasando al tomógrafo de tomografías con contraste venoso u oral. Bueno, en la tomografía, la tomografía es como una derivación de los rayos X. ¿sí? Entonces, hasta anteriormente te decía que la radiografía es una imagen bidimensional de una estructura tridimensional. Uh -huh. La tomografía es una imagen tridimensional, entonces nos permite ver en los tres planos todas las estructuras a través pues, de rayos X. Los medios de contraste son sustancias que se utilizan, medicamentos que no tienen ninguna acción en el cuerpo, que se excretan por los riñones. Eh, que nos sirven para saber a dónde está llegando más sangre. ¿sí? Con eso podemos definir mejor unas estructuras y otras cuando los usamos pues, eh, por vía endovenosa. Cuando los usamos de forma oral podemos ver cómo es ese tránsito y cómo eh, es la diferencia entre las, diferen entre las eh, capas que componen el intestino. ¿sí? Principalmente se utiliza medio de contraste oral para valorar el intestino y medio de contraste venoso para valorar las demás estructuras del cuerpo. Doctor Juan Gonzalo, usted conversa muy rico, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también al doctor Manuel Valencia, médico radiólogo de la clínica CardioVid, y a la Cardio por prestarnos este ratico para hacer pedagogía en términos de salud. A ustedes gracias por su compañía. Mañana con un tema en el cual... Hemos hecho énfasis y lo seguiremos haciendo. La automedicación, porque según nos dicen los médicos, sigue siendo un tema muy preocupante y causante de muchos problemas. ¿Por qué no automedicarse? Mañana con médica toxicóloga y química farmacéutica de la IPS de la Universidad de Antioquia en Sana Quesana. Feliz resto de jueves. Chao.